ayuntamiento para que nos auxilie económicamente para resolver al menos 7 de los principales socavones. ¿Sí? El día de ayer empezamos los trabajos en el Boulevard Río Fuerte. Esos trabajos los empezamos a hacer con mano de obra de la Junta de Agua y con recursos de la Junta de Agua. Nos apretamos el cinturón porque tenemos que empezar a resolver. ¿Cuánto es lo que está solicitando al municipio? Estamos solicitando una autorización de aplicar recursos por 12 millones para 7 socavones. Sin embargo, el Río Fuerte, como les comentaba, es un tema que viene desde el 2016 atrasado. Se debió haber atendido con la contingencia en 2016 en el Fonden. No se atendió. Hoy lo estamos resolviendo nosotros con recursos de la propia para el municipio. ¿Tiene condiciones el municipio para otorgar estos recursos o qué es lo que ha comentado el tesorero ante la solicitud? Hay muy buena disposición. También estamos en la espera de la autorización de crédito. El presidente Chapman ahorita está en la Ciudad de México gestionando recursos extraordinarios para pues, ver si hay algunas reasignaciones presupuestales que se puedan aplicar en los diferentes temas de la ciudad, porque hay un gran rezago en la atención de baches, de los drenajes colapsados, de los problemas que tenemos del agua en diferentes puntos de la ciudad, del municipio, como son el Poblado 7, el Nuevo San Miguel, el Campo 4, que no es Ahome, pero siempre lo ha atendido la Junta de Agua del municipio de Ahome. La verdad es que estamos buscando la manera de resolverlo.